Buenas tardes, nos encontramos en el dispensario de Colonia González Ortega. Preséntese, por favor. Mi nombre es Daisy Cordero Ontiveros, encargada de las personas de la tercera edad y discapacidad. Hola, yo soy Nene Herrera, mejor conocida. Soy de Bañuelos Nuevo. Aquí estamos en esta oficina de la tercera edad, apoyándola. Y en el dispensario, Buen Corazón. ¿Cómo nace la idea de formar el dispensario y en qué fecha? Aquí nace de formar este dispensario el día 4 de febrero. Es una idea de mi compañera Daisy, para ayudarle a la gente, ya que pues la gente nos pedía apoyos y los conseguíamos. Y ahorita pues nació esa de que la misma gente nos lo donara, medicamentos que estaban en uso, nos los hicieran llegar, ya sea silla de ruedas, andadores, pañales, lo que hubiera. ¿Cómo fue que se formó el dispensario? El dispensario se formó pues con la idea, ¿verdad?, de poder ayudar a la gente que más lo necesita con medicamentos. Y el primer donador de medicamentos fue el ingeniero Sergio García Narváez, que él fue el primer donador y el que ha estado al pendiente siempre de las necesidades que hay aquí en nuestra comunidad. ¿Cómo se está manteniendo? Aquí se está manteniendo con las donaciones que aporta la comunidad, con medicamentos que tengan buenos o que no estén caducados, aunque estén empezados los medicamentos, no sirven para una emergencia. Y así poderle ayudar a la gente más necesitada desde la región del municipio. Y pues estamos agradecidos y seguimos invitando a que nos sigan donando. ¿Qué necesidades tienen? Principalmente tenemos la necesidad de un lugar más amplio. Y con pláticas ya con el presidente nos confirmó que nos van a reubicar al centro de salud viejo, ya que ahí hay unas oficinas más amplias para poder tener más en control todo esto. Aquí les pedimos de todo corazón, como lo dice el dispensario, que se unan a nosotros y nos apoyen con estantes, ya que tenemos todo el medicamento ahí en las mesas. Si tienen un botiquín de primeros auxilios, que nos apoyen para poder ayudar a las escuelas. Y pues, más que nada, necesitamos que esté el medicamento en orden, porque no tenemos espacio para seguir trabajando. ¿Cómo se maneja el dispensario? Pues actualmente tenemos un enlace con la doctora, con el personal del centro de salud. Ellas nos mandan a las personas, ¿verdad?, con su receta. Ya nosotros aquí el medicamento que esté aquí pues se lo regalamos. Estamos recibiendo donativos de las personas y de lo cual nos da mucho gusto que estamos teniendo excelente respuesta. Perfecto. ¿Quién puede ser beneficiario? Aquí el beneficiario es el que lo necesite, que ocupe el medicamento. Igual traen y se llevan. O sea, hacemos intercambio, pero es para bien de todos. O sea, puede venir quien quiera, sea, quien lo ocupe de Río Grande, donde sea, estamos para servir. De cualquier parte. Sí, simplemente trayendo una copia de su
receta médica, ya que no podemos proporcionar medicamentos sin receta. Perfecto. ¿La ubicación? ¿Dónde los pueden encontrar? La ubicación es aquí en la colonia González Ortega, en la delegación municipal, en la delegación, en la oficina de las personas de la tercera edad y discapacidad. ¿Algún número de teléfono donde las puedan localizar, si tienen redes sociales? Al 433-880-3118 y una página de dispensario Buen Corazón, González Ortega. ¿Qué le pueden decir ustedes a las personas que desean ayudarles? Pues más que nada que nos sigan apoyando con donar su medicamento en buen estado, ya que se han beneficiado muchas personas. No solo de aquí de González, se han beneficiado personas de Ojos Santos, Zaragoza, de Flores García, de todos los alrededores. Y es muy grato poder ayudar a las personas que más lo necesitan. Perfecto. ¿Y a las personas que les pueden ayudar, qué le dirían? Pues que si ellos tienen medicamentos, bueno, eso no los traigan. Igual, si ellos necesitan, requieren algún medicamento, hay que estar para el servicio de la gente que lo compra. De igual manera, vamos a solicitar apoyo a todas las personas, a nuestros paisanos de Estados Unidos, que se quieran sumar a esta noble causa. Agradecidas también porque pues ya a través de las redes sociales se están dando cuenta muchas personas. Gracias, Chavo Rodarte, por estar también al pendiente de aquí de nuestra comunidad. Y gracias a ello yo sé y confío que más personas se van a dar cuenta de esta labor que estamos realizando. Les pido a todos los paisanos de Estados Unidos que nos apoyen, porque ahorita hay una escasez tremenda, no se imaginan, de insulina, losartán, de infinidad de medicamentos que no lo tenemos, y eso se siente uno impotente, porque a veces ponemos de nuestra bolsa para comprar una cajita, porque la gente sí lo ocupa, no tiene 70 pesos, 30 pesos que vale. Nosotros queremos que nos apoyen para comprar los sartán, insulina, que son de 4 o 5 precios. Y pues ese está el número uno que nos están mandando la doctora y no tenemos, desgraciadamente. Agradeciendo a nuestro amigo Chavo Rodarte por estar pendiente y por participar en esta noble causa, haciendo extensa a través de las redes sociales, los invitamos a que sigan su canal en YouTube, es como Chavo Rodarte, y está muy interesante, lo recomiendo. Yo, agradecida a Santiago Chavo, con todo respeto, porque es una persona que le interesa que su colonia crezca, con los negocios, que tengan ventas, para que, con el fin, ayuden a la demás gente. Felicidades, Chavo, por preocuparse por González Ortega. Muchas gracias. Ánimo, mucha suerte. Ojalá y la gente nos apoye. Y si es así, más adelante nos mandamos unos videos de lo que se está haciendo para que todos se den cuenta. Claro que sí. Estamos a la orden. Dale, muchas gracias. Bye. Si el contenido de este video es de tu agrado, no dudes en suscribirte y darle like.